último momento. Último momento. Comenzamos con hechos violentos que se reportan en Yohoa. Pablo Chavarría nos da a conocer que de varios impactos de bala han asesinado a una persona en el sector del Caral, en Santa Cruz. Adelante con los detalles, Pablo. Muchas gracias, compañeras. En estudios, auditorio de Hable Como Habla, Televisión Digital, así es, noticia que se genera de último momento en el municipio de Santa Cruz de Yohoa. Estoy ubicado en el principal centro asistencial en Peña Blanca, Cortés. Vean ustedes, qué triste. De varios impactos de bala le han quitado la vida a Sergio Borjas, un ciudadano de la comunidad de El Jaral. Según versiones de los familiares, este recibió una llamada telefónica por sujeto desconocido. Se trasladó hasta la orilla del lago de Yohoa en un conocido embarcadero y ahí lo estaban esperando para arrebatarle la vida. El cuerpo de Sergio quedó tendido boca abajo. Minutos después, levantaron el cuerpo y lo trajeron hasta este sector donde ya venía sin signos vitales, esperando pues que vengan autoridades forenses. Ya se encuentran los familiares en este sector, la mamá totalmente devastada por el dolor de que ha perdido a un ser querido. Repito el nombre, Sergio Borja, deja una esposa e hijos abandonados. Sigue la violencia en el municipio de Santa Cruz de Yohoa. Allá la policía de los M3 anda investigando a personas que se trasladaban supuestamente en dos motocicletas, las cuales fueron que le arrebataron la vida a Sergio Borjas en la comunidad de Leren. Nosotros nos mantendremos pendientes para más información aquí en el municipio de Santa Cruz de Yohoa, juntamente con Karen Sierra. Compañeros, de nuevo con ustedes a Tegucigalpa. Último momento.